Ayer, al haber coincidido la solemnidad de la Sagrada Familia en domingo, pasó desapercibida la fiesta de San Esteban, el día 26 de diciembre. Y conviene señalarlo porque en la liturgia romana, después de la Natividad del Señor, es curioso que existan tres memorias posteriores, tres fiestas posteriores, que son San Esteban, San Juan y los Santos Inocentes, que la liturgia romana llamó los Comites Christi, los compañeros de Jesús. Lo que acompaña al nacimiento de Jesús son los frutos del nacimiento de Jesús, y son el martirio, el protomártir, el primero que dio la vida por Jesús, San Esteban, la virginidad, el primer corazón virgen, el apóstol que no fue martirizado, sino que permaneció con un corazón esponsal hasta la unión con el Señor, que fue San Juan, y la inocencia, el don de la inocencia de los Santos Inocentes. Martirio, virginidad e inocencia son los tres comites Christi, los tres compañeros de Cristo, los frutos del nacimiento de Jesús. Y fijándonos en San Juan, de él sobre todo subrayamos el entender que nuestra espiritualidad, la espiritualidad del cristiano, tiene que estar marcada por la esponsalidad, por entender que nuestro corazón es todo del Señor. Tenemos un amor de amistad con Jesucristo, también tenemos una relación de fraternidad con Él en la filiación divina, somos hijos de Dios Padre, pero hay un tercer aspecto que ya no es el amor filial fraterno o el amor de amistad, que es el amor esponsal, que también en la vida cristiana ha sido especialmente subrayado. Jesús es esposo de nuestra alma, que es un amor en el que Él también pide de nosotros una correspondencia propia de ese amor enamorado. El Señor se ha enamorado de nuestra vida, entregándose por nosotros en esa locura de amor de venir al mundo y tomar nuestra condición humana. ¿Puede haber una declaración de amor más grande que esa? Cuando las bodas de Caná de Galilea, narradas por San Juan, por cierto, por el evangelista de San Juan comienza la vida pública de Jesús con las bodas de Caná de Galilea. ¿Y quiénes son? ¿Quién se casa allí? Bueno, pues es Jesús el que se presenta como el esposo de la humanidad. La encarnación, el haber tomado nuestra condición humana, es un desposorio. Jesús se ha desposado con nosotros, y nosotros correspondemos con un corazón enamorado. Ese es Juan, el que percibe, ¿no?, ese amor que tiene que ser correspondido. Dios, que se ha enamorado de la condición humana y lo ha expresado en la boda de la encarnación, y nosotros, con ese corazón virginal como Juan, que queremos vivir la esponsalidad con Jesucristo, devolviéndole a un amor con nuestro propio enamoramiento. Que el Señor nos dé ese don, esa gracia, como se la dio a este apóstol, aquel que reclinó su cabeza en el costado de Cristo.